En una pasantía de casi 3 meses, otros 400 docentes estuvieron también durante el verano estudiando con docentes británicos que vinieron a trabajar con ellos durante el verano peruano. Esto en el marco de un convenio que se ha firmado con el gobierno del Reino Unido, y se han contratado 2.300 nuevos docentes de inglés para las escuelas públicas. Este es un punto central de poder avanzar en enseñar inglés y que nuestros chicos tengan, egresen finalmente, ¿no?, la secundaria con el nivel B2 del marco común europeo, es trabajar con nuestros docentes de manera intensiva. En el proceso de educación intercultural bilingüe, como yo he mencionado ya, hemos avanzado en lenguas originarias, tenemos que trabajar mucho más en formación de nuestros docentes, y al 2021 sí quisiéramos lograr duplicar el número de docentes bilingües que tenemos en el país. En lo que se refiere a la educación superior, ya este año continúa el proceso de implementación de la ley universitaria. Ya se ha estado discutiendo en la Comisión de Educación el proyecto de ley de institutos y escuelas de educación superior. Estamos pasando por Consejo de Ministros la próxima semana un proyecto de ley del sistema de acreditación, de acuerdo a lo que planteaba la ley universitaria, y se está avanzando con el sistema de información. Para el 2021 nosotros tenemos que ya tener un sistema universitario y educación superior en general que esté vinculado a la investigación, que esté vinculado a la innovación. La ley de institutos nos va a permitir vincular los distintos niveles de educación superior de tal manera que los chicos, a través de un sistema de acreditaje y de convalidación, puedan transitar de la educación superior tecnológica a las escuelas, de las escuelas a las universidades. Y por último, tenemos que tener un sistema que nos permita aplicar estándares básicos de calidad en toda la educación superior, así como ya se está empezando en la educación superior universitaria, hacer lo mismo en la educación superior tecnológica, en donde tenemos lamentablemente todavía muchos institutos tecnológicos con el nivel de calidad que no tienen el nivel de calidad que se requiere. Yo quiero mencionar solamente brevemente que tenemos que tener una especial atención a las zonas rurales. Existe, como ustedes han visto, una brecha muy grande de aprendizajes entre zonas urbanas y zonas rurales, y se está avanzando en diversos frentes, ¿no? Uno son el avance de la ampliación de la cobertura, el acompañamiento docente rural. Se está avanzando con 200 nuevos PRONOEIS en zonas rurales. El plan Selva nos va a permitir avanzar de una manera integral en las distintas regiones. Se está avanzando con 60.000 bicicletas rurales, que parece un detalle, pero puede cambiarle la vida a muchos chicos que pueden acceder a sus escuelas mucho más rápido. La meta en el mediano plazo es que podamos encontrar cuál es el conjunto de intervenciones que nos permitan universalizar un servicio adecuado en zonas rurales. Nosotros hemos avanzado en zonas rurales con escuelas de alternancia, con internados, con secundaria tutorial, pero los niveles de todas esas intervenciones son muy bajos, y nosotros tenemos que definir cuál es la combinación de avance de todas esas intervenciones que nos permitiría universalizar un sistema, una provisión del servicio educativo, en particular secundario, en las zonas rurales y en la selva, de manera que cubra a todos los chicos. En lo que se refiere a infraestructura educativa, el año 2015 se está avanzando, los montos que está manejando el Ministerio, solo el Ministerio de Educación, ascienden a casi 1.700 millones de soles de inversión en infraestructura, cifra que además se complementa con toda la inversión que hacen los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales. Se está trabajando con módulos de infraestructura estandarizados para costa, sierra y selva, que nos permita tener expedientes técnicos de manera más rápida, avanzar con los procesos, con el trabajo de mantenimiento. Este año se van a destinar 350 millones de soles. El Plan Nacional de Reposición de Mobiliario, cosa que no teníamos nosotros una lógica continua de reposición de mobiliario. Entonces nosotros tenemos muchísimas escuelas, tanto nuevas como escuelas que no se han renovado con mobiliario muy antiguo. Nosotros tenemos que tener como país una lógica permanente de reposición de mobiliarios, y también contar con el sector privado a través de APPs y obras por impuestos para acelerar la inversión en infraestructura educativa. Esto nos debería llevar el año 2021 no a cerrar la brecha,
No, es imposible que cerremos una brecha de 60 mil millones de soles entre el 2015 y el 2021, pero sí a cerrar de manera significativa nuestra brecha. En lo que se refiere a la gestión, tenemos que trabajar, y este año se está avanzando con un proceso de empoderamiento de los directores. Un tema central en la gestión del sistema educativo es mejorar la gestión de la institución educativa. Este año se están transfiriendo más de 350 millones de soles a los directores para que ellos manejen estos recursos para tareas de mantenimiento y para gasto en material pedagógico. Y por otro lado, ya los directores, estos directores que han sido nombrados de manera meritocrática, van a tener un rol en la renovación de los contratos de sus docentes. Entonces, al menos en el caso de los docentes contratados, los directores van a tener un rol en el manejo de sus recursos humanos. Nosotros tenemos que llegar al 2021 con una carrera del director profesionalizada, en el cual el director sea realmente un líder de esa escuela con capacidades de decisión sobre sus recursos financieros y humanos. Este proceso de profesionalización de la carrera del director se inicia este año también con procesos de capacitación especializada y procesos de inducción a todos estos 15.000 directores que han sido seleccionados de manera meritocrática. Otro tema que es muy importante en lo que se refiere a la gestión del sistema es que estamos implementando un sistema de monitoreo a todas las escuelas públicas que se ha iniciado el día de ayer, el primer día de clases, que nos va a permitir monitorear y encuestar a 4.500 escuelas públicas al mes. De tal manera que nosotros todos los meses vamos a poder tener información representativa a nivel de cada una de las 200 UGELs acerca de asistencia de los profesores, asistencia de los directores, asistencia de los chicos y la calidad de los servicios básicos. Y nos va a permitir que a lo largo del año podamos haber visitado dos veces todas las escuelas urbanas del país y una vez todas las escuelas rurales, que va a ser información muy importante para el proceso de toma de decisiones. Y también tenemos que mejorar el sistema de supervisión de las escuelas privadas. El rol del Ministerio no es solamente asegurarse una buena provisión del servicio educativo en las escuelas públicas. Su rol es asegurarse una buena provisión del servicio educativo a todos los niños del Perú, no importa si esté en una escuela pública o una escuela privada. Y el rol que ha tenido hasta ahora las autoridades educativas en relación a la supervisión y apoyo al trabajo que hacen las escuelas privadas es extremadamente pobre, lo que nos ha llevado también a tener muchas escuelas privadas de muy mala calidad. Y hemos empezado por una cosa muy básica, que es tener un sitio web en el cual el padre de familia puede, para empezar, consultar si la escuela privada en la cual está poniendo a su hijo existe, o si tiene todos los permisos necesarios para operar. Este es un primer paso, pero se va a implementar un proceso adecuado de supervisión y regulación de las escuelas privadas. Lo que nos va a el avance entonces en los temas de gestión, en los temas de infraestructura, en los temas de aprendizaje y el avance de la implementación de la ley de reforma magisterial es lo que nos va a permitir, avanzando simultáneamente en todos los frentes, ir en este proceso que debe ser una política de Estado, ir mejorando los aprendizajes de nuestros niños. Esta es una ruta que nos permite ir hacia la educación que queremos y merecemos para nuestro país. Es muy importante que en todas las intervenciones que se hagan en el sector, uno piense en la universalización. Si uno piensa en el inglés, si uno piensa en que las secundarias tienen que tener jornada completa, si uno piensa en que los profesores requieren el apoyo adecuado, nosotros tenemos que asegurarnos que todos los profesores tengan el apoyo adecuado, todas las secundarias tengan la secundaria que tengan el servicio que necesitan, todos los niños tengan, por ejemplo, una enseñanza de inglés apropiada. Todos estos servicios tienen que llevar a la universalización de las poblaciones respectivas. Pero eso no es gratis, eso implica una inversión fuerte, pero creemos que hay un consenso nacional y hay un compromiso hacia el futuro de que avanzar en esta ruta y avanzar en un proceso de inversión sostenida en educación es un elemento central para poder avanzar en el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, señora presidenta.